¿Qué tal, comandante? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Redonda Debate, como siempre por TDC de Firmat para todo el sur de la provincia. Mariano Carreras, ¿qué cuenta? ¿Cómo anda usted? ¿Cómo le va, Mauro? Acá andamos remando los días, tratando de hacerlo con una sonrisa, con esperanza. Hay días que se rema mejor, hay días que cuesta más. Pero acá estamos, una semana más, poniendo la lupa en la región, tratando de hablar con los protagonistas, de ver cómo va esta convivencia con la pandemia en los distintos ámbitos de la sociedad, en los distintos ámbitos del Estado. Cada uno tiene una realidad, cada uno tiene algo para contar y nosotros buscamos, bueno, poder hacerlo desde este programa de televisión. Bueno, y en la jornada de hoy, para destacar dos cosas, ¿no? En el viaje de Venado Tuerto a Firmat por Ruta 33, una detención, digamos, por un control policial, producto de, bueno, muchos de los evadidos de Piñero vinieron para el sur-sur de la provincia de Santa Fe, un operativo en la localidad de Villada, donde sospecha que estuvo el morocho Mancilla, quien coordinó y organizó en un principio la evasión. Hubo una denuncia, allanamiento, la policía dice que no llegó por minutos nada más, encontraron después el vehículo Fiat Siena al que se movilizaba y parece que lo sacaron del pueblo en otro vehículo, quienes lo aguantaron. Y ya más cerca de Firmat, kilómetro 675 a 677, después del raspaje, los primeros dos kilómetros repavimentados de la ruta nacional 33D, pues de años, después de años, más de seis años, que no se hacía un bacheo profundo, como se denomina. Bueno, las máquinas laburando, trabajando, y dos kilómetros repavimentados, que es el inicio de lo que fue anunciado hace poco tiempo como un plan que va desde el kilómetro 675, que es ahí casi el límite entre el Chobet y Firmat, y el kilómetro 741, que es el inicio del tramo urbano de la ciudad de Casilda. Obviamente que el deseo de que vaya avanzando y pronto esta obra, Mariano. Sin duda, algo que se concreta, algo que estábamos esperando y obviamente con las ganas de que llegue a la ciudad de Firmat, donde conocemos los problemas que hay, pero la semana pasada nos íbamos hasta el lugar puntual donde se anunciaba para tener imágenes y tener una confirmación de primera mano de que los trabajos estaban empezando. Y bueno, evidentemente esto se está dando, como bien lo describís, Mauro, y creo que es una buena noticia. Digo, muchas veces nos toca contar cosas que no se hacen, cosas que no nos gustan, cosas que deben mejorarse. Afortunadamente aquí hay un trabajo que está en marcha. Y el viernes pasado fue el turno de Mariano Carreras, hoy fue mi turno, inoculados con la vacuna de COVID-19. De mi parte, saludar a las autoridades del Hospital Gutiérrez de Venado Tuerto, porque una coordinación extraordinaria a la hora de llevar adelante un plan de casi 1000 dosis diarias. Él tenía turno a las 12, perdón que lo daba en primera persona, llegué 12 menos 10, 2 y 10 ya estaba saliendo del efector, así que realmente es extraordinario el laburo que realizan el personal de enfermería, el personal que labura ahí, así que no quería dejar pasar la oportunidad para destacar esta noticia, ¿no? Creo que tendríamos que poder hablar más con el personal, poder hablar más con los protagonistas para que, por un lado, se valore todos los días lo que están haciendo, porque se termina invisibilizando y hay otras cuestiones que son secundarias, que son superfluas, que a veces ganan más la atención que lo verdaderamente importante. Bueno, esto pasa en muchas cosas, pero aquí también. Y después también con lo que es sostener todos los días la atención de los pacientes con COVID, de convivir en una terapia. Creo que es necesario que podamos escuchar más a todas estas personas, porque creo que ahí podríamos tener quizás una dimensión más cercana, más cierta de lo que es esto que vivimos y que todos le ponemos palabras, que todos opinamos, pero siempre opinamos desde un lugar muy parcial, desde una realidad acotada que es la nuestra, que es nuestra experiencia cotidiana, pero que generalmente está muy distanciada de lo que viven aquellos que están trabajando todos los días para, por un lado, avanzar en este plan de vacunación que afortunadamente viene siendo muy bueno y sobre todo en las últimas semanas a un ritmo realmente importante. Y por otro lado, lo que es la atención de las personas que se enferman, ya sea de manera leve o de manera grave. Y vamos, si le parece, con el primer invitado de la tarde, de la tarde-noche de hoy, Mariano. Exactamente, vamos a hablar con el doctor Emilio Foco, que es una de esas personas también, digo, más allá de un cargo que pueda tener en base a la coordinación y en base a algunas tareas
que a veces tienen que ver con lo programático, con lo administrativo, también es una persona que está en el lugar de los hechos trabajando y atendiendo a quienes padecen esta enfermedad. Emilio, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes, Mariano. Mauro, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo vivís estos días? Digo, hemos hablado muchas veces de la enfermedad, hemos hablado muchas veces de la tarea que realiza el personal de salud, pero imagino que también cuando uno ve el ritmo de vacunación, ve que ya estamos rondando que las personas de 40 años ya tienen al menos una dosis, hasta 40 años, digamos, pasando por los adultos mayores, que ya muchos de ellos ya tienen las dos dosis, digo, entiendo que eso también estimula, que es una cierta calma para llevar adelante la labor diaria. Sí, sí, sin duda, digamos, nuestra gran esperanza desde el cuerpo de profesionales y de la sociedad en general es la vacuna. Se ha visto que los países que pueden empezar a arrimar las narices fuera del telón de la pandemia fue gracias a la campaña de vacunación, así que es nuestra gran esperanza, ¿sí? ¿Y cómo vienen siendo estos días de convivencia, donde uno nota un cierto descenso de casos? También, desafortunadamente, seguimos viendo que se nos va gente querida, digamos, más allá de que los contagios son menos, las pérdidas siguen estando, se siguen sintiendo sobre todo. ¿Cómo lo viven ustedes? Sí, bueno, en primer caso, digamos, aclarar que es algo que se habló muchas veces, pero el descenso de los casos diarios nosotros siempre lo vemos como unos 10 o 15 días después en cuanto a la ocupación de cama. Eso es algo que se tiene que saber. No obstante eso, hay un descenso en la ocupación de camas en los últimos 15 días realmente notorio y nos, la verdad que nos alegra mucho ver ya. Por ejemplo, nuestra unidad de terapia, que había 3 módulos de unidad de terapia, uno está sin pacientes, así que ya no entrar más a esa habitación y ver las luces apagadas, claro, sin duda que es un alivio, ¿sí? La ministra de Salud, Sonia Martorano, hacía referencia a que, bueno, hay una posibilidad de lograr la inmunidad de rebaño ya por mediados de agosto. Uno, digo, con el ritmo que se viene, al menos acá en el sur de la provincia, de la sanción que antes se va a llegar al 70% de la población vacunada. Sí, sí, digamos, lo que se viene avisando desde cuando empezó la campaña de vacunación es ese plazo. En un inicio ya se había hablado de que para agosto tenía que haber ya ese 70%, al menos con algún contacto de su inmunidad con el virus, ya sea por un contagio o ya mismo por la vacuna, así que me parece que vamos, fue tanto el nivel de contagio que tal vez lleguemos antes al nivel de inmunidad, ¿sí? Puede ser. Claro. ¿Y cómo sentís la carga emocional? Digo, porque es un tema que ahora, después de un año largo ya de convivir con esta situación, empieza a ganar mayor protagonismo, porque empiezan también a verse esas secuelas. Digo, por un lado está las secuelas que puede dejar el virus directamente o la pérdida de seres queridos, y también cómo esto afecta emocionalmente no solo a la sociedad, sino también a los trabajadores de salud. ¿Cómo lo ves vos en tu persona, digo en primera persona, y también en el entorno donde vos te mueves? Nosotros pasamos, al menos hablo de lo que es el ámbito en el que yo conozco, que es Venado Tuerto y Firmat, una primera ola, la verdad que sin demasiado lugar a pensar demasiado, digamos, era actuar, muy mecanizado todo, y como que ninguno quería hablar demasiado, y pasaba que estábamos cada vez más callados entre nosotros, incluso en nuestra familia también se, como que ya no se hablaba más, y cuando empezó a descender los niveles de contagio, empezamos a notar todo lo que habíamos sufrido y todas las secuelas que estábamos empezando a tener, y la verdad que surgieron muchísimos miedos de cómo afrontar la inminente ola que íbamos a tener, la inminente segunda ola, con un nivel de contagio muy alto que venía. Bueno, la verdad que yo creo que había mucho pánico. Bueno, a medida que empezó a caer, digamos, de nuevo los números en terapia y, mejor dicho, a llenarse la terapia, de vuelta, digamos, yo creo que el equipo se concentró, relegó todas sus emociones, puesto al servicio de la salud, y bueno, y ahora de vuelta empezamos de a poquito, ya con un poco más de experiencia, con un trabajo articulado desde el equipo de salud mental, a los cuales le agradecemos nosotros constantemente, porque fue, digamos, supieron
captar ese pedido que nosotros le estábamos haciendo, al menos de manera tácita, de que estábamos necesitando una ayuda y no sabíamos bien cómo decirlo. La verdad que estuvieron rapidísimo, están todos los días con nosotros, acompañan a dar los partes médicos, digamos, hacen el nexo con la familia. Imagínate que nosotros, yo soy el encargado de dar los partes médicos y doy durante 25 días a la misma gente, los mismos partes, digamos, ya es como una comunidad, y la verdad que la gente de salud mental en eso nos da una mano bárbara para ir llevándolo, y bueno, y a medida que vaya pasando, yo creo que soltaremos más. Todavía estamos como muy contenidos, viendo a ver cómo sucede todo esto. Se dio esto que se viene hablando mucho en el último tiempo, que en el impacto a personas más jóvenes también desemboca en que es más larga la estadía en un efector de salud. Sí. Digamos, paciente joven tolera muchísimo más su terapia, las estadías son mucho más largas, como vos decís, Mauro, y nosotros, que la mayoría de los profesionales, trabajadores y trabajadoras de nuestra terapia y de la sala también, empezamos a ver que están nuestros pares, y hemos tenido amigos, hemos tenido o conocidos, amigos de un amigo, y que antes no pasaba. Entonces eso nos dolió y nos tocó por otro lado. Realmente esta segunda ola hemos trabajado con muchísimo más miedo que toda la primera ola, sin duda. Vamos a estar charlando después con un profesional de la salud mental en esta edición de Mesa Redonda Debate, pero ¿cuánto influye lo psicológico o el miedo a la enfermedad para una persona que es internada en sala clínica y en su defecto puede ser pasada a la unidad de terapia intensiva? Muchísimo, mira, nosotros tenemos un trabajo coordinado, de hecho es mi trabajo en el hospital ahora, en la coordinación entre la gestión del hospital y el cuerpo de profesionales, donde si el clínico de la sala nos dicen que evaluemos al paciente tal de la sala y llegar para la sala presentándote como médico de terapia intensiva al paciente, la verdad que lo pone muchísimo, muy, muy ansioso y a veces juega en contra. Por eso, cuando caen familias, digamos, cuando llegan familias o parejas, tratamos de mantener en una habitación que se queden juntos, porque realmente lo emocional y lo afectivo, yo siempre digo lo mismo a los familiares y a los pacientes. Nosotros acá, ustedes entran al hospital y vamos a ser un equipo. El cuerpo de profesionales, el paciente y la familia. Tenemos que estar todos en igualdad de condiciones, todos con el conocimiento igual de lo que está pasando. Y si estos tres engranajes trabajan de manera articulada, la cosa va a ir mucho mejor, sin duda. Claro. Emilio, hay una cuestión que Mauro mencionaba cuando empezábamos la charla y tiene que ver con la vacunación y lo que representa para nosotros una alegría de poder estar vacunados, una tranquilidad, diría, quizás más que una alegría. Pero todavía hoy uno percibe que hay sectores de la sociedad, no solo en la Argentina, digo, esto no es una cuestión meramente local, sino que tiene que ver con cuestiones que suceden a nivel internacional, que duda, que no quiere, que no se anima a vacunarse. ¿Qué le decimos a esas personas para tratar de revertir esa mirada, para tratar de revertir ese pensamiento? Mira, yo creo que está a la vista, digamos, el hecho de la vacunación no es un hecho político, o al menos no es un hecho político partidario, es una política sanitaria que realmente salva vidas. Nosotros, vos te parás en la puerta del hospital por calle Santa Fe y ves en una parte los hisopados que están libremente, casi hisopamos, digamos, al cualquiera que pase, si quiere hisopar, lo hisopamos sin ninguna restricción. En la punta, en el club, estábamos vacunando, la atención en el medio, digamos, todo el proceso se ve ahí, cualquiera puede analizar lo que está pasando, sin duda que el sector de aquel de la punta de la vacunación es lo que va a evitar todo lo otro, pero no hay ningún lugar a duda de eso. Digamos, contraindicaciones para las vacunas están muy claras, son mínimos los efectos adversos y leves, como no sé si ustedes lo han tenido, y efectos adversos graves, la verdad que nosotros no hemos reportado y hemos vacunado cantidad, así que yo los invito, las puertas están abiertas, acérquense, primero su médico de cabecera y la gente del hospital, las vacunadoras, que son sobre todo muchísimas mujeres en su mayoría, así que le pueden explicar, y estamos nosotros, el cuerpo médico también, a disposición, pero no hay ningún lugar a duda, la vacuna hay que ponérsela. Porque, viste, hay cosas que nosotros las planteamos como obvias y cuando uno se mueve del entorno y dialoga con otras personas y escucha, sobre todo, porque a veces hay que también saber escuchar, se da cuenta que esto que pensamos que está superado no está superado, no. Y que todavía, digamos, hay una parte de la población que tiene miedo, que se resiste. Entonces digo, bueno, la necesidad de poder
ser claro, ser gráfico, digamos. Y una de las cuestiones me parece también para poder mencionar es esto, cómo fueron viendo ustedes en lo que hace a los pacientes, porque el año pasado hablábamos de muchos adultos mayores que eran quienes iban a la terapia sobre todo, o gran parte de la población, y hoy a partir de que esos adultos mayores fueron vacunados, no están siendo, digamos, la mayoría de la gente que les toca atender. No, mira, eso es clarísimo, Mariano. Nuestro franja etaria bajó y teníamos pacientes de entre los 30 y los 60, que era la franja que no se había vacunado, y a medida que iba avanzando la vacunación, se puede ver inclusive ahora que tenemos hoy en día un promedio en nuestra terapia intensiva de 47 años. Claro. Cuando a 3 meses atrás teníamos 65 años y la primera ola era arriba de los 70 años, digamos. Eso está clarísimo. Hay desinformación, como dice Mariano, en algunos casos miedo, creo en otros casos hay una cuestión ideológica, como mencionás, y hasta de egoísmo, ¿no? Charlaba con un compañero de trabajo, adulto mayor, que hacía gala de no vacunarse y le decía, vos tenés la suerte de que vas a zafar porque todos nosotros nos vacunamos. Sin duda. No hay que hacer gala, decir que no me vacuné y mirá cómo estoy. Digo, hay que agradecer, ¿no?, ese grupo minoritario, porque por suerte es minoritario, va a zafar gracias a que el resto de la población se vacunó en sí, su gran sí, mayoría. Sí, sí, sin duda que es así. Mira, yo con respecto a la vacuna, fueron pasando distintas situaciones, de hecho, a nivel país, acá en Firmar lo vivimos. Al principio había un desconocimiento total, después jugó un papel muy importante la parte política. Yo creo que hoy no hay duda, digamos, hemos invitado a las autoridades, digamos, municipal, el consejo, a que vengan a ver el proceso de vacunación. Se quedó limpio, porque no todos desde el hospital pedíamos, dejemos el proceso de vacunación limpio de especulaciones para que no sumemos algo más. Bueno, me parece que no hay duda, es un proceso completamente transparente. Ahora es la batalla cultural, digamos, contra medios que tendrán sus intenciones. No lo vamos a analizar ahora, pero yo creo que ir insistiendo, y esto, lo que decimos, los datos hablan por sí solos. Hoy está en terapia el no vacunado, sin duda. Claro. Además hay una cuestión, digo, cuando uno escucha también a los científicos, porque, por ejemplo, la cuestión es esa. Acá, digo, hay una cuestión que es sanitaria y una cuestión que es comunicacional. Digo, cuando analizamos el tema, está lo que hacen ustedes, que es la cuestión sanitaria, que es lo primario, pero después está también la cuestión de cómo se comunica, de qué se comunica, y a quién se toma como referencia al momento de decir, bueno, me voy a informar. Entonces digo, ¿a dónde voy a buscar información? Y creo que hay en este país entidades y espacios que nuclean a profesionales importantes, a profesionales especialistas en determinados temas, que uno puede encontrar notas en medios confiables y te dan una mirada cierta, una mirada argumentativa, con fundamentos, y entre esas cosas uno dice, bueno, evidentemente no para la Argentina, no para Santa Fe, no para Firmat, para el mundo, la solución a esto, o la solución que estamos esperando, esto que un día se termine, es cuando la mayoría esté vacunado, digamos, porque, para dar un ejemplo bien claro, Estados Unidos puede vacunar a toda su población, pero si no se vacuna la India y no se vacunan, digamos, otros lugares importantísimos, está claro que somos personas que somos habitantes del mundo y nos movemos, y que el virus se sigue mutando, y que vos, digamos, si no vacunás a todos, puede venir una mutación que la vacuna no te haga efecto. Entonces, la importancia de que todos estemos vacunados va por ahí también, ¿no? Sin ninguna... totalmente de acuerdo. No voy a dar una clase de virología, porque la verdad que no tengo los conocimientos para darlo, pero es como dijo Mariano, el riesgo de que todavía haya una gran parte en nuestro mundo desigual de la población sin acceso a la vacuna, tampoco nos garantiza a los que ya pudimos acceder una completa tranquilidad por esto que puede pasar, digamos, hay muchísimas. Por eso está donando vacunas a Estados Unidos. Exactamente. No porque sean buenos, sino porque la plata invertida no va a servir para nada si entra una variante nueva al país, ¿no? Sí, y va a decir, ¿y qué hacemos? Y nada, metételas en el bolsillo porque no te van a servir esa vacuna. Sin lugar a duda, claro que es así, sí, sí. Emilio, y cuando mirás para adelante, ¿qué cuestiones te gustaría que después de esta experiencia puedan mejorar en lo que hace a la cuestión sanitaria, digamos, a lo que hace a cómo se trabaja, a cómo se proyecta, a cómo se piensa, a cómo se sustenta
la salud, ¿qué cosas pensás que deberían empezar a verse ahora para ajustarse en el futuro? Mira, cuando empezó la pandemia el año pasado, en la primera ola, que todavía acá lo estábamos esperando, un día en Venado Tuerto hablábamos entre todos los profesionales en el anfitrión y era una voz unánime de decir, ni se nos ocurre levantar la voz de ningún reclamo en este momento, nosotros vamos a ponerle el pecho a lo que venga. Y después el anhelo, yo creo que sí, es que sea de una buena vez por todas escuchado el trabajo, digamos, la voz de todos los trabajadores de la salud, de todos los trabajadores de la salud. Yo creo que hay un sector particular que es el sector de enfermería, a quien le falta el reconocimiento que realmente se merece, y necesitamos condiciones dignas de trabajo, salario digno, y terminar con este pluriempleo, que no hay un trabajador de la salud que al menos no tenga dos trabajos. Claro. Sí, de hecho también escuchaba una nota en un medio capitalino que hablaba de la situación de los profesionales que trabajan en las terapias intensivas, de los intensivistas, ese es el nombre también, que es un oficio donde hay pocos y encima también las condiciones laborales dentro de lo que es la generalidad no son las mejores. No, sin duda. Hay, digamos, hay estatutos de cómo se tiene que manejar una terapia intensiva, hay normas claras de cómo se tiene que manejar una terapia intensiva. Yo no sé si en Santa Fe debe haber tres terapias que cumplan con todo lo que hay que tener para trabajar en condiciones de bioseguridad. Y los terapistas que sin duda han visto y siguen viendo cómo su trabajo, por una cuestión de emergencia, es ocupado por muchísimos, como es mi caso, personal, que no somos terapistas y pagan lo mismo una guardia. A mí, que no soy terapista, a José Amillategui, que es un terapista de nuestra terapia, y voy a decir, no puede ser justo, digamos. Yo creo que hay diferenciaciones que tiene que haber. De alguna manera, sin duda, Argentina necesita terapistas, como necesita gerontólogos también, y como necesita médicos. El tema es que tenemos una mala distribución del capital humano, entonces deberíamos acceder a políticas que permita que sea lo mismo venir a trabajar a Firmat, a Rufino o a Rosario. Realmente hoy conseguir profesionales, cuando vos en Rosario tenés 300 y acá tenés uno. Esa claro, es la verdad. Claro. Digo, esto me parece importante poder mencionarlo porque después sucede que hay alguna declaración de algún dirigente o algún planteo que se da, digamos, en Buenos Aires, en Rosario o en la región misma, digo, que terminamos discutiendo o analizando erróneamente lo que sucede, cuando en realidad decir, bueno, ¿esto para qué va a servir o qué hay que empezar a pedir o a planear de cara a lo que vendrá? Bueno, estas cosas que estamos hablando, es decir, mejoremos las condiciones también de los trabajadores, capacitémoslos, veamos cómo desarrollamos profesionales más aptos para determinadas cosas, porque después vos podés tener una o 20 camas o 50 respiradores, pero si no hay gente que las maneje y que esté mínimamente tranquilo y conforme con lo que gana por su trabajo, No hay manera de atender ningún problema sanitario. No, sin duda. Y creo que el gran desafío como sociedad, digamos, esto es particular, lo que hablábamos es desde la visión de los trabajadores de la salud. Y como sociedad yo creo que necesitamos realmente darnos el debate de cuál es el sistema de salud que nos merecemos, si este sistema de salud multifragmentado, súper atomizado, digamos, entre obras sociales, prepaga, el sistema público, a su vez el sistema público municipal, provincial, a su vez en de distintas provincias, digamos, si esto es viable, si le está siendo beneficioso a unos pocos, o cómo podemos mejorarlo, pero yo creo que es un debate que sin duda hay que darlo, sin ideologizar todo, digamos, no es que pensar en un sistema único sos comunista o pensar en un sistema de seguro de salud sos un neoliberal de Estados Unidos, digamos, me parece que nos merecemos un debate maduro con respecto a cómo va a ser de ahora en adelante nuestro sistema de salud. ¿Pensás que ya pasó lo peor? ¿Que ya atravesamos lo más complicado, lo más complejo de la pandemia? En materia, digo, de ocupación de camas, en materia de cantidad de contagios, digo, independientemente y a pesar de que hay muchísima gente que la está pasando mal, ¿no? En este momento. Mira, la primera vez que me lo preguntan y se me puso la piel de gallina al pensarlo, yo creo que sí, que estamos pasando lo peor, ya pasó. Me parece que vienen un mes, digamos,
donde nos vamos a tener que mantener expectante y en alerta, que es todo el mes de julio, sobre todo porque no son las mismas restricciones que el julio del año pasado y van a coincidir patologías prevalentes, sobre todo respiratorias, y pensando ya agosto, entre una vacunación casi masiva y alejándose un poco más del frío, yo creo que lo peor ya pasó, sí. Bueno, esperemos que así sea. Ojalá que podamos encontrarnos con un escenario un poco más amable. No obstante, esto de decirlo, pero ya pasó, no quiere decir que... Hay que bajar la guardia. Hay que bajar la guardia ni decir que las restricciones se terminan, digamos. Mirá, a nosotros la provincia nos dejó 12 respiradores y todavía no nos sacó ninguno. O sea que, evidentemente, las terapias siguen estando y los hospitales modulares siguen estando. Y eso lo quiero recalcar y yo lo recalco siempre. El Hospital General San Martín de Firmat era... un hospital que era impensado que pueda hacer frente a, yo creo que con una mano en el corazón y seamos honestos todos, era impensado que pueda hacer frente a semejante hecho sanitario y realmente con el apoyo de la provincia, donde estuvo casi al pie del cañón de casi todo lo que pedimos para poder equiparlo. Y el equipo de salud que se puso la situación al hombro, hará 2 meses tuvimos una reunión. Teníamos la posibilidad de ampliar un poco más nuestra terapia y eso iba sin el material humano, iba a significar un esfuerzo y un sacrificio extra de los y las trabajadoras, y la verdad que nada, son unos genios porque no lo dudaron un segundo y lo que decían era esto, están moviendo a nuestros vecinos. Imagínense que tenemos enfermeros que van a los clubes, así que la verdad que la gente, yo me saco el sombrero y le agradezco. Creo que toda la población de Firmat y de la zona tiene que estar eternamente agradecida a las personas que trabajan ahí adentro, porque es magnífico lo que han hecho. En ese lugar, en esas condiciones completamente adversas, se han puesto esta pandemia al hombro sin dejar de atender a un solo ciudadano de la región, inclusive de regiones de Rosario, de Venado Tuerto, que nos han derivado constantemente pacientes. Yo no puedo más que aplaudirlos, abrazarlos y agradecerles, porque bueno, mi paso por el hospital de Firmat es momentáneo y yo creo que me llevo un recuerdo hermoso de ese lugar. Por último, se percibe el descenso en líneas generales de casos en toda la región, ¿no? Que las 14 localidades que dependen del Hospital General San Martín de Firmat. Sí. Por ahí hay un pequeño brote en localidades chiquititas, pero que se controla por la misma localidad, así que la verdad que el descenso es en toda la provincia, inclusive. Pillada afuera, que empezó a tener más casos, digo. Nosotros tuvimos Miguel Torre hará 10 días con un aumento de casos. Ahora Villada, por suerte casos leves. Anteriormente había sido los Quirquincho. Pero son casos, digamos, que en la población de origen hacen mucho ruido. Porque, por ejemplo, pasó el Melingüe también, 12 casos de golpe hace mucho ruido. Por suerte no tiene impacto sanitario, en parte porque es persona vacunada o sin factores de riesgo. Y en parte porque nosotros tenemos un hospital que hoy puede aceptar pacientes. Claro. Ahora un castellano no había tenido nunca ningún caso desde el inicio de la pandemia, saltaron 12 de golpe. Claro. Pueblo chico. Claro, te imaginas que son dos familias que se juntaron y listo, y ahí se controló. La verdad que los pueblos también han hecho un trabajo magnífico, porque no cuentan con los medios que contamos nosotros, en cuanto a diagnóstico, muchos pueblos no tienen guardia, los profesionales se han puesto también esto al hombro, y siempre hubo una coordinación, salía todo, como se dice, por un caño, digamos, todo por un tubo, iba, pasaba algo Melincué, nosotros ya lo sabíamos, y si la cosa venía fea ya los habían envenenado, y por las dudas estaba activado el CIES a nivel central, que nos llevaba el paciente a Rosario, por ejemplo, a dializar, como es la mayoría de los pacientes que nosotros hemos mandado a Rosario. La verdad que fue un trabajo coordinado. Ojalá algún día podamos conocer quiénes son los responsables de todo esto. Yo creo que obviamente, desde la Ministra de Salud y todo su equipo de trabajo, sobre todo su equipo territorial, ha sido un trabajo magnífico. Claro. Emilio, dijiste algo que bueno, no quería dejar pasar. Dijiste, bueno, que yo estoy de paso por el hospital de Firmat. ¿A qué se debe eso? Yo soy un profesional que no soy de la localidad de Firmat. Mi cargo original corresponde a la ciudad de Venado Tuerto, así que cuando las autoridades sanitarias lo dispongan, digamos, tendré que volver a mi lugar de origen, donde es mi cargo, que es Venado Tuerto. Me parece que no va a ser un tránsito eterno en este hospital. Ojalá sí, porque realmente lo que se ha conseguido y lo que se ha vivido es muy fuerte,
pero bueno, no nos olvidemos que mi cargo corresponde al Hospital Alejandro Gutiérrez. Claro. Hoy, por orden ministerial, yo estoy cumpliendo funciones acá. Vamos a ver cuánto dura. Por lo menos hasta que pase la pandemia. Esperemos. Esperemos hasta que pase la pandemia y más también, digamos, yo no tengo apuro. Ya. Emilio, gracias por visitarnos. ¿Eh? No, por favor, gracias a ustedes. El doctor Emilio Focus nos visitó en Mesa Redonda Debate. Vamos a una pausa comercial y en minutos seguimos con más. Recorrer los barrios de la ciudad todos los días, de lunes a viernes. Hablándole a la gente, comentándole cuáles son los síntomas, así de la forma que se pueden prevenir. Brindando información. Además de eso, estamos yendo casa por casa, preguntarles si ya se habían registrado para la vacuna, avisarles a cada uno cuándo tienen su turno. ¿Qué días y qué horarios utilizan para hisopados gratuitos? Que la gente tiene que estar informada. Ya que muchos no tienen el acceso, no saben dónde, no saben a qué página entrar para anotarse. Darle a cada persona que ha obtenido el turno para la vacunación es muy satisfactorio al verle la cara y el recibimiento. Estamos agradecidos de parte de Firmat Joven y del área de deporte de la Municipalidad de Firmat por cómo se comportaron todos los vecinos frente a nuestra visita. El 85% de la población objetivo, compuesta por personal de salud, seguridad y educación, adultos mayores y personas con comorbilidades, ya recibió su vacuna. Seguimos el plan estratégico de vacunación. Santa Fe, provincia responsable. En Firmat, todo lo que sea computación se llama Yes Digital. Insumos, equipos, recargo de tóner y cartuchos, venta de PC, notebooks, tablets, venta de celulares y accesorios, TV, impresoras, cámaras de seguridad, servicio técnico especializado. www.yesdigital.com.ar. Llámanos 424-893. Remedios de Escalada, 1909. Firmat. Doctor Jorge Guareschi, médico psiquiatra, psicoterapeuta, especialista en psicoterapias breves. Atiende en Firmat, en el Sanatorio Firmat y en Clínica del Pilar. En El Hortondo, Rosario, Venado Tuerto, Alcorta, Carreras. Turnos al teléfono 3465-652920. Y en YouTube, del doctor Jorge Guareschi, Herramientas para Vivir. www.herramientasparavivir.com. ¿Dónde querés vivir? Es una pregunta difícil de responder. Puedes tomar el tiempo que quieras para pensarlo, pero al momento de decidirlo, debes encontrar un lugar y un profesional que te asesore y te brinde, con seriedad y responsabilidad, lo que necesitas para completar esa decisión. Zuliani Propiedades, de Oscar Zuliani. Corredor inmobiliario matriculado. Ventas, alquileres, administración y tasaciones. Entre Ríos 970, Firmat. Con Zuliani Propiedades, siempre ganas. Todos los días, los integrantes de la cooperativa de trabajo El Correo de Firmat Limitada generamos información veraz y confiable para contarte lo que sucede cerca de tu casa, lo que necesitas saber. Encontranos diariamente en www.elcorreodefirmat.com.ar y semanalmente en la edición impresa que podés adquirir en Firmat, Melincué, Chobet, Villada, Cañada de Lucle, Los Quirquinchos, Verabebú y El Hortondo. El Correo, un medio con valores cooperativos. Seguimos en Mesa Redonda Debate. Estábamos charlando en la pausa comercial con nuestro invitado, un amigo de la casa. Calculo que están en el podio de los que más nos visitan. Gabriel Real, Ramiro Uber y el doctor Jorge Guareschi.
psicoterapeuta. ¿Cómo andamos? Mauro. ¿Qué tal? ¿Bien? Mariano. ¿Cómo le va? Bien, la verdad que muy bien. Volando, recién terminé de trabajar, después de haber visto muchos pacientes, haber arrancado tempranito de las 8 de la mañana y sin parar. Aquí estoy. Almuerzo, sin parar. Almuerzo con un rato con los padres. Bueno, vengo de trabajar en el Hortondo, en mi pueblo, de origen y hablando de pasiones. Así que bueno, paso a saludar a la familia, que tengo mi contacto con mi familia de origen, los jueves un rato y bueno, unos mates a la mañana, unos mates a la tarde, como combustible de vida y a darle todo el día. Cuando hablábamos en la producción del programa y charlábamos con vos, hacía referencia a las cosas más importantes de la vida que no se hablan habitualmente en los medios de comunicación, en un programa de radio o en un programa de tele, ¿no? Sí. Que son las que hay que hacer hincapié y no dejar pasar y tenerlas a mano ahí todos los días. ¿Le esquivamos a esas cosas? ¿No las miramos? ¿No le damos importancia, relevancia? ¿O a veces hay miedo a darle importancia a las cosas más relevantes de la vida? Creo que la respuesta la acabas de dar todos vos, Mauro, en ese orden. Si les esquivamos, las tapamos con otras cuestiones. ¿Por qué importantes? Porque hacen a la esencia del ser humano desde que nacemos. Cuando pensamos en los temas más importantes de la vida, libertad, amor, felicidad, soledad, pues decir, bueno, la soledad es un tema menor. No, es un tema grande e importante porque es con lo cual nacemos este traje. Hay que aprender a llevarlo, ¿no? El tema que, bueno, siempre le escapamos a estos temas porque nos ponen de cara con la realidad, con la verdad. Es decir, preferimos hablar de temas que no nos toquen tanto a nivel personal porque estos temas angustian. Es decir, hablar de la libertad pues me lleva a plantearme, ¿soy libre en mi esencia, en mi existencia, en mi hacer? ¿Soy libre o estoy siguiendo mandatos y creencias que los demás me han impuesto? El ser libre implica esto, ¿no? Un sentimiento, una sensación de estar haciendo y siendo yo mismo, haciendo lo que realmente he elegido por cuenta propia y sin afectar a los demás y no esclavizar a nadie, ¿no? No permitir que me esclavicen, pero tampoco esclavizar a nadie. ¿Alguien se permite hacerse, aunque sea esa pregunta básica, acerca del principio más importante que es el tema de la libertad? Pensá en el tema de la felicidad, cuánto el tema de la moral y la ética, que bueno, básicamente cuando pensamos en la cuestión ética o moral, aparece el tema de la felicidad. ¿Hay alguien que se pregunte por el tema de la felicidad? ¿Soy feliz o vivo en piloto automático como un robot? A mí me parece, en relación a esto que vos decías de la felicidad, que me parece buenísimo que lo podamos charlar en un programa de televisión y en este programa, obviamente, también están esto de lo que vos decís de los mandatos, digo. Hay ciertos estereotipos, ciertas estructuras que te dicen, mira, si vos tenés esto, esto, esto y esto, eso es la felicidad. Si a vos te falta algo, capaz que tengas el 50%, si no tenés nada, estás re jodido. Sí. Y digamos, y también y se achica y se centraliza en la mirada a eso. Sí. Les voy a contar, ya que estamos, digamos, en una cuestión acá de entre casa, pero hace pocos días estábamos cenando un sábado a la noche en casa comiendo una pizza casera con mi mujer y mis dos hijos, ya son niños, pero ya más grandes, son tan chiquitos, y charlando, y después nos poníamos a jugar a las cartas, digamos, cuestiones, y en un momento le digo, bueno, chicos, para mí esto es la felicidad. Sí, o sea, sí. Yo le planteaba abiertamente, digamos, también como rompiendo con estos conceptos de que te dicen qué tenés que tener o qué tenés que hacer para ser feliz, digo, porque sí. También hay un modelo que te dice esto, que el confort es la felicidad. Tal cual. O sea, digo, hay mucha cuestión de si tenés, tiene que ver con el tener, a veces parece la felicidad. La casa, el auto. Claro, con el tener y no con lo que vivís, con lo que sentís. Digo, es, yo le decía, esto para mí es, tampoco quiere decir que tiene que ser para todos, pero decir, bueno, mi felicidad es esto que estamos viviendo ahora. Sí, lo que sucede es realmente lo que establece el tema de los temas más importantes de la vida son paradigmas culturales y sociales. Esto de lo que vos decís, Mariano, es cierto. El tema del deberse, el tema del, por ejemplo, el tema de la felicidad. Hoy el parámetro pasa a soy feliz y tengo un auto, como dice Mauro, tengo un auto, tengo una gran casa. Pero realmente, por ahí se ha hecho un gran estudio con respecto al tema de la felicidad, el tema más, el estudio más prolongado que se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Se han pasado 3 directores por este estudio, que es precisamente un estudio sobre la felicidad. Y marca que lo más importante para el ser humano es lo que acabas de decir vos. Que lo que marca el pulso de la felicidad son los vínculos humanos, son las relaciones humanas. Obviamente, depende de qué calidad. Obvio, relaciones humanas tengas, duda, ¿no? Porque una relación humana te puede construir como te puede destruir. Esto es como una pasión. La pasión, yo creo que pasiones tenemos que tener, pero una pasión te puede construir y una pasión también te puede destruir.
El tema de relaciones y vinculaciones humanas es exactamente lo mismo. Yo creo que lo que te da felicidad precisamente es el estar con quien vos deseas estar. Es muy difícil concebir la felicidad desde el punto de vista de estoy en el cerro de la montaña solo meses y años. Inclusive si vos querés castigar a alguien, aislalo. Claro. Pensá en este contexto de COVID. ¿Qué fue lo que más mató gente en este contexto de COVID? El tema del aislamiento, no la soledad. Lo que más mató gente fue precisamente el tema de la desprotección, el desamparo, el abandono, el terror. Pero el tema del aislamiento, vengo de atender 13, 14 pacientes hoy, dos o tres, lamentablemente pacientes familiares directos de gente fallecida con el tema COVID. Todos plantean lo mismo, ¿cómo puede ser que no me dejen acceder? Y obviamente, hablando con colegas, también me dicen lo mismo. En la clínica con la cual está en el fuego de la cuestión, tengo pacientes médicos, en este momento un enfermero, por estrés postraumático, por que se han cansado, ellos me dicen, me he cansado de embolsar gente, terrible esto. ¿Cómo no vas a terminar con estrés postraumático? ¿Y por qué? Es decir, y no estamos aprendiendo que nos morimos si sentimos ese profundo aislamiento, que es mucho más allá de la soledad. O sea, la soledad me afecta. Yo hago un juego de palabras con la gente, con mis pacientes, y esto lo hago siempre, ¿no? ¿Cuáles son las cosas más importantes en tu vida? La felicidad, el amor, la libertad, la soledad. Casi todo el mundo pone a lo último la soledad. Yo digo, no, la soledad no es tan mala, vamos a elevarlo un poquitito. La soledad no te afecta, lo que te afecta es el aislamiento. Lo que ha matado gente hoy por hoy, aparte de la comorbilidad número uno, que ya sabemos que es el tema del sobrepeso, que hace un año que vengo hablando de esto, con respecto al tema del COVID y las muertes, lo que te mata es estar lleno de tubos y el aislamiento, no la soledad, el aislamiento, el desamparo, la desprotección y sentirte ahí, desnudo, completamente desamparado y desprotegido. Si nosotros como médicos no hemos aprendido esto, la gente se va a seguir muriendo. Hemos tenido la posibilidad de un gran aprendizaje. Ojalá a partir de ahora cambiemos y tengamos en cuenta lo más importante que es nuestra humanidad, que son nuestros sentimientos, nuestra libertad, nuestros afectos, cómo vos te sentís. Y lo que acabas de decir vos, María, esto va más allá inclusive del concepto quizás a lo cual todos aspiramos, que es el tema de la felicidad, que es a la vida misma. Nos salvan las relaciones humanas, nos dan felicidad las relaciones humanas. Los vínculos humanos nos salvan. Obviamente que hay gente que te va a perjudicar y que si hay gente, que es la gran tarea que uno tiene que hacer adulto, si vos me preguntás, bueno, ¿cuál es la gran tarea como ser humano que tenemos que hacer para estar en bien en nuestras vidas? Aprender a seleccionar y aprender a identificar quienes te hacen bien y bueno, y dejarlos entrar en tu vida porque te enriquecen, te nutren y vos ojalá obres de la misma manera, y quién te puede llegar a afectar a tal punto de generarte un síntoma, no a tal punto de esa persona que te hace mal porque te hace movilizar tu estructura y no lo saco porque me mueve mi estructura y yo prefiero estar en mi zona de confort y de comodidad. Eso dejala entrar a esa persona por más que sea incómoda. Sacá de tu vida a esa persona que te genere síntomas. Pero síntomas que vos ya empezás a sentir en el cuerpo, desde síntomas emocionales como ataques de pánico o depresión, hasta gastritis o, no sé, empiezo a tener taquicardias o cuestiones muy jodidas. Entonces, hay señales que a vos te van marcando que las relaciones humanas o te construyen o te destruyen. Esto, vos fíjate que va más allá, inclusive, del tema que todo el mundo, a lo cual todos aspiramos, que es el tema de la felicidad. Y si vos me corres un poquitito más, yo te digo, la felicidad y sentirte feliz es maravilloso. Ahora, es doblemente maravilloso si los demás son felices por tu responsabilidad o por tu propia cuenta. Es decir, a mí, por ejemplo, lo que me da enorme felicidad, a mí me hace sentir bien, obviamente sentirme bien, pero me da mucha más felicidad ver a mis hijos, por ejemplo, que son felices, o a ustedes que los quiero y que sean felices. Soy una persona como muy empática, entonces por ahí me doy cuenta muy rápidamente lo que siente la gente. Entonces yo necesito estar en un contexto donde por ahí trato de generar buena onda. Y por ahí trato de ayudar si alguien está mal, pero pasa no todo el mundo te va a dejar entrar para que vos le des una mano. Hay gente que no te va a permitir ayudarte. Pero está buenísimo saber que un contexto, un grupo humano, va a ser mucho más importante esa suma del todo que la suma de las partes en forma individual. Por eso más allá de uno va todo esto, ¿no? La felicidad no es solamente desde la unicidad. La unicidad es como una especie de, lo decía un inglés, se llama Gregory Bates, un antropólogo, le decía, la mente, ya que consigue este cerebro que es increíble, que es el órgano más complejo del planeta Tierra, la mente ya hay que pensarla desde el punto de vista extracorpórea, extracraneal, es una mente que permanentemente se está construyendo o co-construyendo con todos los demás.
Por eso no podemos pensar la felicidad como una cuestión única, pues yo tengo este auto o esta casa y esto claro. Me va a dar felicidad, por más que ponga a la casa, a los hijos, al perro, al gato ahí adentro y tenga todas las cosas materiales. Eso no te va a dar felicidad. Sí, lo que te da un relativo bienestar es cubrir esa necesidad básica de tener tu propio rancho, de tener tu propia movilidad, de poder vestirte, poder comer. Pero el doble de eso no te va a dar el doble de felicidad. Lo que te va a dar felicidad básicamente es tu ser, es como vos te sentís y a partir de ahí poder elegir con quién estar y con quién estar, porque no vamos a encajar con todo el mundo. La gran tarea humana, lo vuelvo a decir, la gran responsabilidad, la gran tarea que tenemos como adultos es aprender a seleccionar y con quién podemos estar y con quién no, porque nosotros también podemos ser tóxicos. ¿Viste? Que siempre se habla que el otro es el tóxico. Claro. Y no es el otro el tóxico. Muchas veces puedo llegar a ser yo la persona tóxica. Mira, esto que está diciendo que me parece, digamos, muy saludable, sí. Muy saludable, digo, en esto que hablamos tanto de cuestión sanitaria, me parece muy saludable lo que estás planteando. ¿Cómo se hace? Lo vamos a traer a este ámbito de programa donde nació con un espíritu político partidario, sí, digamos. Sí. ¿Cómo se hace, en esto que hablamos siempre, de esta cuestión de las grietas, de las diferencias, cómo se hace cuando hay sectores que se ven como tóxicos mutuamente en muchas cuestiones? ¿Cómo se hace para lograr, no pretendemos que sean amigos, no pretendemos que coman juntos, pero que tengan cierta armonía, digamos, para poder dirigir o definir cosas que son para la mayoría? ¿Existe una búsqueda de lograr un punto o es muy difícil? Si vos gobernás para las próximas elecciones, va a ser imposible eso. Si vos gobernás para las próximas generaciones, sí. Si vos gobernás para las próximas elecciones, eso va a ser imposible, porque siempre vas a querer imponer tu cuestión de poder. El ser humano siempre tiene una voluntad de poder y va por más. El tema es que vos sabés que tenés que conocerte y saber que siempre vamos por más, pero también tenés que conocer que el ser humano puede caer en una cuestión de pecado capital, soberbia. Ah, yo me creo el dueño de la verdad y trato de imponerle eso a los demás. Por eso que es básicamente cuando vos generás un grupo humano, vos tenés que saber, o cada uno tiene que conocerse, somos adultos, no somos niños, ya que hablas de política, pues no estamos hablando de gente niña, de niños, estamos hablando de gente adulta y tienen que tener un cierto desarrollo emocional, afectivo, sentimental. Y comprender esto, tenemos que saber que siempre como humanos vamos por más, pero también hay que saber que está el otro, entonces la cuestión de la otredad. Y porque si no caemos en un totalitarismo absoluto y la lucha de poderes en la Argentina no va a terminar nunca más si no comprendemos que de pronto otros también pueden tener razón y espacio. La pluralidad se logra a partir de la concepción de que existe un otro que también puede aportar mucho. Pero lo que pasa es que el argentino, el gen argentino, si podemos decirlo así, nos caracteriza un poco esto de la soberbia. Decir, bueno, no, yo me creo bien la verdad y trato de imponerle esto a los demás. Hasta que no comprendamos nuestro gen argentino, pues esto como somos como médicos, el tema del complejo de Dios y empoderarnos y querer establecer conceptos. Sí, vamos, ya llevamos un año y medio, vamos a ver qué aprendemos. Para que la mortalidad por lo menos se reduzca a mucho menos de lo que ha ocurrido. Contemplen aunque sea estos aspectos humanos. Si la única manera de que en la Argentina progresemos y estemos mucho mejor va a ser que empecemos a tener conceptos claros acerca de lo que somos en primer lugar en forma individual y después como sociedad, qué es lo que queremos. Porque si vos dentro de tu casa, como político, tenés una estructura familiar o no, una estructura social, o si estás solo y tu vida es un desastre, seguramente lo que vas a proyectar va a ser ese desastre. Por eso todo empieza por casa. Y todo empieza por uno. No hay otra posibilidad. Lo mismo que decir, ah, no, nuestros hijos tienen que cambiar porque son un desastre. ¿Sabes cómo educo yo a mis hijos? A ver. 5 hijos. ¿Qué es lo que les molesta a ustedes de mí? ¿Qué es lo que no les gusta de mí? A cada uno se le pregunta. Entonces ellos me dicen, bueno, papi, no me gusta que seas tan loco, que no es incitando las pelotas con la música, con el deporte, con el estudio, con el trabajo. Entonces yo voy a decir, bueno, te voy a aflojar un poco porque yo soy muy de motivar. Pero yo me estoy dando cuenta que motivo con las cosas sanas. Yo con mis amistades, mis compañeros también soy igual, desde los 5 o 6 años que soy así. Porque mis pasiones son el deporte, el estudio, la música, son mis grandes pasiones. Las relaciones humanas, la naturaleza, si ya es mi esencia humana. Yo me doy cuenta que por ahí también soy muy exigente con el estudio, con la nación. Me doy cuenta que por ahí me paso de rosca con el tema de la motivación. Entonces tengo que aflojar, porque yo soy muy exigente con mi vida. Entonces por ahí tengo que pasar, aflojar un poco, porque también si no. No todo el mundo tiene que estudiar todo el tiempo, trabajar todo el tiempo o hacer deporte, como yo decía, cuando tiene 26 horas por día.
Sí, todo depende de la vida que vos tengas, pero también hay que hacer una especie de, bueno, yo por mí hay que tener cuestiones sanas. También esas cuestiones sanas a lo mejor puedo terminar con un infarto a los 50 años. Entonces también tengo que aprender a conocer que las grandes pasiones están buenísimas porque le das sentido a tu vida, pero también grandes pasiones pueden llegar a ser riesgosas o peligrosas, uh-huh. aún las más positivas. Pero lo más importante de la vida es como, termino como terminé en Canal, ¿sí? 3, en Canal 3 de Rosario, uh-huh. como decía Osplanar, que ganamos 3 Martín Fierro al interior. Siempre en cada programa yo terminaba, si ustedes quieren evitarse años de terapia, háganse esta pregunta, aunque sea muy difícil, y es cómo vos te sentís en tus relaciones más significativas. Eso va a ser lo que te va a definir como ser humano. Porque somos el producto de esa consecuencia de las relaciones con los demás seres humanos significativos. Padres, hermanos, pareja, amigos, compañeros. Un placer como siempre, gracias. Jorge. Mauro, gracias. Placer enorme. Hasta mi momento. Jorge Guarechi, en Mesa Redonda Debate, pausa comercial y el último bloque. Es recorrer los barrios de la ciudad todos los días, de lunes a viernes. Hablándole a la gente, comentándole cuáles son los síntomas, así de la forma que se pueden prevenir. Brindando información. Además de eso, estamos yendo casa por casa, preguntarles si ya se habían registrado para la vacuna, avisarles a cada uno cuándo tiene su turno. ¿Qué días y qué horarios utilizan para hisopados gratuitos? Que la gente tiene que estar informada. Ya que muchos no tienen el acceso, no saben dónde, no saben a qué página entrar para anotarse. Decirle a cada persona que ha obtenido el turno para la vacunación es muy satisfactorio al verle la cara y el recibimiento. Estamos agradecidos de parte de Firmat Joven y del área de deporte de la Municipalidad de Firmat por cómo se comportaron todos los vecinos frente a nuestra visita. Sacamos el barbijo, ¿no?, que utilizamos en toda la tanda comercial, volvimos rápido. Último invitado de Mesa Redonda Debate, el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica en la ciudad de Firmat, Diego Romero. ¿Cómo estás, Diego? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, y en un momento donde, después de hablar muchas veces de pálidas, de Basali, en este momento en las antípodas, buenas podemos decir, por suerte. Sí. No es por suerte, por un montón de cosas, no es por suerte. Exacto, ahí te iba a corregir. Claro. Es porque lo hemos buscado, los trabajadores... Sí. Han hecho que esto llegue a buen puerto. En su momento mucha gente no entendía el porqué de una toma de una empresa, el porqué de los cortes de ruta. Bueno, el porqué era también, los cortes de ruta era para que también el arco político también nos ayude. Y en la toma de la empresa en su momento era... podía llegar a haber salido mal también, no era una garantía, ¿no? Nadie tenía un manual o una garantía de que esto iba a salir bien, pero me tocó tomar la decisión y la tomé y salió bien, porque hoy estamos diciendo que los compañeros están al día con los sueldos, le han pagado la deuda postconcursal, llega a fin de mes y cobran, ayer cobraron el aguinaldo adelantado, o sea que cuánto tiempo hacía que iba a salir y no pagaba un aguinaldo adelantado, es importante. ¿Y cuál fue el acuerdo que se arribó en los últimos días? Mirá, la empresa, como ustedes saben, está concursada. En la época de cuando se levanta la toma, que vuelve Mariana a la empresa, asesorada por sus abogados, la presentó en un concurso. El concurso de acreedores. Cuando estaba el famoso Luis Cagliari, que estuvo también. Bueno, la empresa se presentó en un concurso porque estaba ahogada en deudas. Y era la única manera de tener un poco de oxígeno como para patear la pelota para adelante. Pero la deuda se siguió generando. De ahí donde nace la famosa deuda post-concursal, que es la que pagó esta gente. Porque después del concurso ninguna empresa, si vos te concursás con tu empresa, no podés tener deuda post-concursal. Bueno, el Basali siguió generando una deuda post-concursal, la cual esta gente ha pagado en tiempo y forma. Y bueno, quedó el concurso. El concurso nosotros, déjame que te diga que yo nunca imaginé estar discutiendo o hablando el tema concurso ahora. Nosotros pensábamos que iba a llevar mucho más tiempo y la verdad que pensábamos que no sabíamos si se iba a resolver esto en algún momento.
Para nosotros es muy importante que se resuelva el concurso, porque la empresa va a ser sujeta de crédito, va a ser sujeta, porque no tiene, hoy la empresa tiene el problema que tiene de financiación, las máquinas, meter un pie dentro de los bancos, hoy si estás concursado, es un problema. Levantar el concurso es importante en muchos ámbitos. Nosotros, los trabajadores, nos trae un alivio, porque esta gente no solo que vuelve a apostar en Vasari, sino que nosotros estamos contentos porque la empresa sigue adelante, sigue abierta y los compañeros siguen teniendo trabajo. Lo que la empresa propone es un 50% pagarle a todos los acreedores. Como todos los concursos que pasan en todas las empresas. Hay empresas que proponen un 50%, otras que proponen... Acá proponen un 50% a todos los acreedores. Entre esos acreedores estamos nosotros, los trabajadores. Está la Unión Obrera Metalúrgica, el sindicato, la obra social. Bueno, ¿qué hicimos? Nosotros decidimos acompañar esa propuesta. Decidimos acompañar porque nosotros lo más interesante de este acuerdo y sacando en limpio es que la fábrica siga abierta, que los compañeros sigan teniendo trabajo, que llegue a fin de mes los compañeros cobren su sueldo. Estábamos hablando de hace, en el 2018, que los compañeros eran desalojados porque no tenían que pagar los alquileres. Bueno, esto se terminó ahora. Sí, yo creo que la situación que se vino con el COVID y con la pandemia hizo que quizás no se pueda ver o palpar en profundidad esto que vos estás diciendo, digamos, sí. Porque así como se vino un problema sanitario, también si uno recorre la ciudad y presta atención, ve que hay otros problemas que existían que han aminorado. Claro. Y que en gran parte tiene que ver justamente con el funcionamiento y la normalidad, entre comillas, de la empresa. Exacto, exacto, exacto. Acá nosotros más... lo más importante, como yo lo mencioné en la asamblea con los trabajadores, porque esto lo hicieron los trabajadores en una asamblea general, no es que el sindicato dijo esto y esto, no, los trabajadores hicieron acompañar. Y lo que yo le decía a los compañeros era, acá no importa el porcentaje que se le pague, si más o menos, lo que importa es que sigamos teniendo laburo, porque hay una realidad que tampoco había una cola de inversores que quisiera venir a la fábrica. Y la verdad es que hasta ahora han cumplido con lo que han prometido. Todo lo que se prometió, que habían podido acordar, han cumplido. Sujeto a esto, a este porcentaje que ofrece, que los trabajadores aceptan, nosotros hemos podido sacar algunas gratificaciones extraordinarias, más a partir del mes que viene, como premio por presentismo, hacer más alto el premio por presentismo, premio a la producción, y otra serie de gratificaciones extraordinarias que empiezan a pagar el mes que viene por trabajador, que es importante porque va todo al recibo de sueldo. Es importante porque hay otros aires en la empresa. Estamos hablando de otra cosa. Hoy estamos hablando con empresarios que son reconocidos a nivel país, todos lo conocen. Entonces es importante acompañar la gestión. Y tenemos chisporroteo, es obvio que los vamos a seguir teniendo y nos vamos a seguir peleando porque es normal. Pero bueno, yo prefiero seguir peleándome porque quiere decir que hay trabajo, que la fábrica está abierta. El día que no nos peleemos más porque esto se pudrió, así que sacando en limpio un poco el tema de acuerdo basal, y es, hemos podido sostener la fábrica en el peor momento para llegar a esto. Porque muchos decían, y no, déjenla que cierren de una vez y ya está. Mucha gente de acá de firmar decía, ¡ay, que cierre! Vos fíjate lo que he firmado hoy con Basali abierto. Cómo cambió la economía del pueblo. Cambió sin duda, muchísimo. Por eso digo que hay cosas que a lo mejor no se ven o no se palpan, porque el escenario nos puso la mirada en otro lugar, pero si uno puede prestar un poco de atención, preguntar, ver, creo que se da cuenta enseguida de que las cuestiones han cambiado. Y se siente y se ve los comercios, porque esto, digamos, es una cuestión que después incide en un montón de otros sectores, sí, de rubro, ¿no? Claro, vos imaginate que hay un montón de empresas satélite que trabajan para Basali, talleres, muchos talleres satélite que firman que trabajan para Basali. Y cuando Basali tuvo mal, no era solamente Basali, era Basali y los talleres satélite que laburaban para ellos, que tampoco tenían laburo. O sea que era crítico, fue un momento que fue crítico. Hoy estamos en esta situación, hemos tenido 3-4 ollas populares fuera de las diferentes empresas. Eso no se escuchó más hace 2 años, 1 año y medio que no se escucha más. Así que
creo que estábamos en otra situación totalmente distinta. Diego, ¿y qué pasa, digamos, te corro un poquito, digamos, porque estos días veía una noticia en el noticiero de TDC en relación al tema de la vacunación, que estaban ahí teniendo alguna dificultad? Contanos un poco, bueno, ya que estamos también para llamar, contamos lo bueno, que es importante, sí, y que hay que destacarlo. Y bueno, el otro, un llamado a atención, porque bueno, también venimos hablando del COVID y algunos empresarios no quieren dejar salir a los trabajadores para vacunarse. Y tenemos un problema, sí, tenemos un problema con unas empresas que no dejan salir los trabajadores para ir a vacunarse. El trabajador le dan un turno a las 10 de la mañana y dice, no, quédate hasta las 12 y después anda a vacunarte. No. Y tener el turno a las 10, lo tienes que dejar salir a las 10. Porque no es, no, que salga a las 12. Porque el profesional de la salud también se quería ir a la casa a descansar. Entonces, el trabajador no lo dejan salir. Y si vos salís, te descuento el premio, te descuento la hora. Entonces, ¿qué hace el trabajador? Se queda. Va, se amontonan todo ahí donde se tiene que vacunar. O el trabajador se siente mal y va a trabajar igual enfermo para que no le descuenten el premio o no le descuenten los días. O sea, hay una irresponsabilidad de algunos empresarios que, verdad, viste, estamos hablando de una pandemia que es mundial y no se ve que todavía no entienden la cosa, no entienden. Y hay trabajadores que realmente necesitan el mango y van enfermos. Claro. Hemos tenido casos que han ido a trabajar con los síntomas. Y resulta que después, bueno, se infectaron. ¿Y cómo fuiste a trabajar así? Y pero si no, no me iban a pagar el día. O no me iban a pagar. Y no es así, ¿viste? Nosotros por eso decimos que cuando es así, vayan y hagan la denuncia al gremio, porque nosotros vamos a intervenir. Porque no puede ser que pasen estas cosas. No puede ser. Es una falta de responsabilidad total, de solidaridad total. No me asusta nada, no me sorprende. Los empresarios son así. No todos, porque por ahí no quiero meter a todos en la bolsa, porque no todos son así. Pero hay un grupito que la verdad que... Son reincidentes. Sí, claro. Sí, les encanta pelearse conmigo. Gracias, Diego, gracias por visitarnos. No, gracias a ustedes. Gracias, Diego, a ustedes. Romero, secretario general de la UON en Firmat. Estamos cerrando, Mariano. Bueno, creo que un programa con diferentes voces, con diferentes matices. Siempre la intención y las ganas de escuchar a los protagonistas en primera persona para poder profundizar en diferentes temas y sacar después las propias conclusiones. Tomarse un tiempito en casa, poder reflexionar sobre lo que escuchamos y uno mismo decir, bueno, yo de acá saco esto, esto, y lo otro lo dejo pasar. Gracias por estar. Como siempre, del otro lado, esto fue Mesa Redonda Debate. Nos reencontramos en 7 días.